Amigos, aquí en pantalla estamos viendo uno de los videos que se habían filtrado. Este video ya tiene tiempo, inclusive, eh, que se había grabado y recientemente habría salido a la luz. Me atrevería a decir que el año pasado. En este video se encuentra el gobernador de Oaxaca, ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y en ese entonces su secretario de Educación, Abel Trejo González. Estaría entregando. Fajos de dinero en dos maletas, se estimaba que presume, presumiblemente eran 100 millones de pesos y se le estaban entregando a Ezequiel Rosales Carreño, secretario general de la sección 22. Ahora bien, sale recientemente que diputados locales de Oaxaca sostienen que hay elementos suficientes para que se investigue al exgobernador y otros de sus funcionarios por varios delitos. No solo sería eso acerca de este video que acabamos de ver, sino que también acusan al gobernador y varios de sus funcionarios acusados de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Él es Ulises Ruiz, es gobernador de Oaxaca por parte del Partido Revolucionario Institucional. Y amigos, sin duda alguna, ¿Todavía tendrías confianza en darle tu voto al PRI en próximas elecciones? Yo estoy muy seguro que no y muy próximo ya están sus días contados. El Congreso de Oaxaca pide que la FGR investigue al exgobernador Ulises Ruiz. Es esta persona que vemos aquí. Hay que destacar que este señor tiene diferencias, tiene roces con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Todo lo llevaría por el hambre del poder a tener la dirigencia nacional. Este señor quiso ser el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, solo que quedó fuera de la contienda. Y obviamente Alejandro Moreno Cárdenas habría ganado este puesto, este lugar. Inclusive este señor, pues con tal de perjudicar al hito, Alejandro Moreno Cárdenas, otro bandido, le había denunciado ante la FGR por la compra de las casas, que siempre les digo, una casa que Alejandro Moreno Cárdenas habría construido aquí en Campeche con 10 millones de pesos, pero está valuada en 40 millones. ¿Cómo le hizo? Como los magos, como Houdini, al estilo priista, ya sabe. Entonces, este señor, diputados locales del Congreso de Oaxaca, le han solicitado a la FGR del fiscal Alejandro Gersmanero que inicie investigaciones en su contra. Señala el gobernador por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas del año 2006. Los legisladores locales solicitan enjuiciar a los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Además, piden que se investiguen las violaciones del debido proceso y los crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado mexicano. No obstante, una diputada de Morena, Arcelia López Hernández, indicó que es necesario que Ulises Ruiz sea presentado ante las autoridades, así como los responsables intelectuales. Y materiales de la represión del 2006 Y es lo que nos llevaría al video que les mostraba en un principio Cabe recordar que en el gobierno de Ulises Ruiz Entre el año 2004 y 2010 Hubo una severa persecución Contra miembros de la sección 22 De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación De la CENTE Es por esto que se había filtrado este video Miren, se había filtrado en el 2018, eh y este video había sido grabado cuando él era gobernador entre el año 2004 al año 2010. Diría aquí el título. En Oaxaca, un video filtrado eh, muestra donde se observa a Ulises Ruiz entregando maletas de dinero a esos mismos líderes de la sección 22, las cuales o los cuales acusan que hubo una severa persecución de este priista contra miembros de estos... De esta misma sección 22 de la CENTE. Este es el video eh, completo Así es como lo mostraban Vamos a ver Ahí nos va dando todos los datos Ahí está el gobernador saludando a todos. Las maletas de dinero ya están en la mesa, ¿eh? Aquí están. Aquí se aprecian. Ahí están. Se van, minutos después, regresa el que sería su secretario de educación, Abel Trejo. Con tres personas saben las maletas, ven los millones de pesos. Aquí en la publicación dice que son 100 millones de pesos. Y ahí están viendo los fajos de billetes. Los abren. Se dan cuenta que exista el dinero. Incluso hasta bajan la voz, hablan en voz baja. Y bueno, estos videos pues son priistas grabándose entre ellos mismos. Por eso, por eso yo confío y, y sé y pienso, bueno no lo sé, pero sí pienso que Miro los grabó esos videos donde va a embarrar a muchos legisladores entregando sobornos, así como lo podemos ver acá. Cabe destacar que también la esposa de Ulises Ruiz, no es una blanca palomita como piensan, ¿eh? La esposa y su hija del exgobernador Ulises Ruiz han aparecido en el video de Emiliano Salinas, el mismísimo hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Ochelli, donde saldrían bailando. Aquí está la esposa y la hija de Ulises Ruiz. Aquí lo dice, vean. Tanto Lourdes Salinas como su hija Lilia Ruiz Salinas fueron identificadas por medios digitales locales como coprotagonistas del video en que celebran a Keith Rainier, el líder de la secta Nexium, que está enjuiciado en los Estados Unidos, está detenido, a quien la semana pasada se le encontró culpable de siete cargos relacionados con delitos, y aquí lo menciona, ¿no? Hay más imágenes donde podemos ver aquí a la esposa y a la hija de Ulises Ruiz. Aparte de Emiliano Salinas, el hijo de Salinas de Gortari, esposa e hija de Ulises Ruiz aparecen en video de Nexium. Ahí está, miren, aquí otra publicación. Esposa e hija del exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz aparecen en el video de Emiliano Salinas ligado a Nexium. Aquí están. Pues amigos, los días contados del PRI, como podemos ver, y esta es la información que les traigo por el momento. Dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en uno próximo. Te invito a los canales, NotiExpressMX y benditas redes sociales. Recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude, como estos priestas. Bye bye.